El presidente del Consejo del Desarrollo Estratégico de Santiago, Juan Carlos Ortiz, tuvo su participación con nosotros en el café de Hidrera 55, donde precisó que la entidad propugna por el desarrollo de la ciudad corazón. Aclaró además que el plan estratégico es el principal proyecto del Consejo. ¿Pero eso se modificó el otro día? Bueno, pero esa es la comisión. Esa es la comisión. La comisión que se designó ayer es para la modificación de la ley de policía. Ustedes saben que cada gobierno es lo que nosotros no queremos que pase. Ustedes ven que yo, mi observación en esa mesa que estábamos sentados junto al ministro y a doña Ángela es que hacer un plan de seguridad que importa cualquier gobierno, sea del partido que sea, que se respete. En ese orden, en relación a la modificación del organigrama de la Policía Nacional, nuestro invitado al café aseveró que el presidente Luis Abinader sí tiene en su mente una transformación real del Estado Dominicano. Y la primera señal que nos dio fue con el cierre de ciertas instituciones que venían a duplicar esfuerzos. Noticias 55, Pavel Espaillat.